Salí a pasear y me encontré con un barco. Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver el barco con la sustentabilidad? Te cuento que los barcos son muy sustentables y cada vez hay más tecnologías que los hacen más verdes. Los barcos transportan mucha mercadería a través del agua, a través de nuestros mares, con mucho más eficiencia que lo puede hacer, por ejemplo, un camión, ¿sí? En largas distancias, el barco es ideal y es sustentable. Por eso, hoy nos vinimos acá a disfrutar del sol. Pero ahora nos vamos a ver quiénes son los que hacen posible este programa semana a semana. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, De la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, Bahía Ambiental Zapem, Green Drinks Córdoba, Cooperativa Eléctrica de Torkinst. Los plásticos de un solo uso son un terrible problema en nuestra sociedad hoy en día. Por eso hay que empezar a ser parte de las soluciones y no del problema. Estos tres chicos generaron una hermosa y simpática alternativa. Uju, una burbuja de agua que podría llegar a reemplazar las botellas de plástico. El envase fue creado utilizando una técnica culinaria llamada esterificación. Y el agua se mantiene en el interior del recipiente gracias a una doble membrana gelatinosa. Un recipiente elaborado a partir de algas pardas y cloruro de calcio e inspirado en la forma de las gotas de agua. Lo más increíble y novedoso de esto es que los creadores aseguran que cualquier persona puede hacer este envase en su propia casa, incluso innovar y modificar la receta. Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico en el mundo. Todo eso va a parar a nuestros mares, en el mejor de los casos a los rellenos sanitarios, a los basurales y puede terminar en el cuerpo de muchos de nuestros animales. Tenemos que encontrar alternativas a estas acciones. Nos vamos a México. Ellos reciclan neumáticos, hacen cosas súper interesantes y agarraron este residuo que es muy difícil de reciclar e hicieron y transformaron en un emprendimiento sustentable. Bueno, bienvenido a Sustentar y ustedes se dedican al reciclado de neumáticos, un residuo que genera muchos problemas en todo el mundo, ¿no? Es correcto. Sí, hacemos reciclaje de neumáticos, separamos los principales componentes de este desecho, que son el metal, lo que es todo el alambre, fibra textil y el caucho triturado que sale de las llantas. Uh-huh. A partir de esto, elaboramos impermeabilizantes y recubrimientos amigables con el ambiente, con la materia prima que obtenemos. Bien, ¿y cómo funcionan allí en México ustedes? O sea, ¿la gente les lleva los neumáticos? ¿Ya tienen sistemas con las empresas que hacen recambio de neumáticos? Bueno, principalmente por tres vías. Tenemos un centro de acopio que tiene capacidad para 400 toneladas.
Y también tenemos consorcios con empresas, hacemos destrucciones fiscales sobre sus llantas para quitarles el problema medioambiental. Y bueno, también trabajamos por parte de pequeños productores como con vulcanizadoras y todo eso, que también les recibimos sus llantas a cambio de producto terminado, ya como lo es el impermeabilizante de llanta. Bien, o sea que cuando se quiere se puede, y con algo que para algunos es un problema, para otros puede ser una solución, un medio de vida, ¿no? Es correcto, sí. La verdad es que, bueno, armar como todo el tipo de modelo de negocio, obviamente nos ha llevado muchas altas y bajas. Hay veces que pues acertamos, hay veces que tenemos errores, pero pues como todo ha sido parte de irlo construyendo día con día y a prueba y error. ¿Y cómo ve la gente este emprendimiento? ¿Se suma? ¿Le gusta la posibilidad de que haya estas empresas de triple impacto que no solo generan, digamos, una cuestión comercial, sino que también un beneficio ambiental, ¿no? Sí, acá en México ya cada vez está más aceptado. Creo que nuestra cultura en temas de reciclaje era bastante básica, pero es bien bonito encontrarte que cada día se suma más gente a estas propuestas y que creen más bien en productos mexicanos y productos que están haciendo algo con el medio ambiente y también que ayudan mucho a la sociedad. Yo creo que ha habido una buena aceptación de los productos por el tema de que ya hay cada vez más educación conforme a lo medioambiental y a lo social también. ¿El gobierno apoya a estas empresas que son de triple impacto, que tienen una connotación importante social y ambiental? Sí, hay muchos apoyos. Nosotros todo lo hemos hecho por parte de inversión privada, pero ahorita justo estamos en temas de ya meternos en apoyos con el gobierno para que por ejemplo nos den apoyo con espacios para el tema de reciclaje de llantas, ¿no? Y bueno, también muchos son los permisos que hay que tener para tener estas destrucciones de este desecho porque es de manejo de residuo especial. Y ya tenemos acercamiento con el gobierno. Yo creo que este año se cerrarán unas propuestas interesantes y pues es por parte de todo eso, ¿no? De la educación que se ha venido dando por parte de también las escuelas que han hecho un buen trabajo con las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias por la nota y nos alegramos que cada día aparezcan más de estas empresas y que tengan el apoyo y que puedan seguir, porque es lo que nos da la posibilidad de tener un futuro sostenible, ¿no? Es correcto, claro que sí, y yo espero que pues también no tan solo en el tema del reciclaje de llantas, que también en el tema del reciclaje de todos los residuos, pues haya más propuestas y que también nosotros las apoyemos. Muchísimas gracias. No, a ti, que tengas excelente día. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. De ahí no te moves. ¿Por qué? Porque tenés que agarrar tu celular y poner @SustentarTV y nos buscas en Instagram, nos buscas en Facebook, nos empezás a seguir y te empezás a enterar de todo lo que pasa todos los días. Además, si vos tenés algún emprendimiento o algún conocido que esté en algún emprendimiento sustentable, mandanos la info, dale, que salís en SustentarTV. Corte y ya volvemos. El petróleo está en mucho, casi te diría la mayoría
de las cosas que utilizamos todos los días, por ejemplo, los celulares, despertadores, zapatillas, hasta en los chicles los podés encontrar. 12.8 millones de metros cúbicos usamos de petróleo al año, el oro negro que se le llama. ¿Es necesario que usemos tantas cosas a base de petróleo? Analía Guerrero nos va a sorprender con un biocida natural paso a paso para que se vienen las clases, los chicos tienen esos piojitos que le pican tanto. Bueno, acá tenemos una solución natural. Hola, yo soy Analía Guerrero, trabajo en cosmética natural. Y lo que vamos a preparar hoy, lo que les voy a mostrar, es cómo hacer un extracto para combatir la pediculosis, ahora que están por empezar las clases, y también vamos a hacer un champú. Para el primer preparado, que es el extracto, vamos a utilizar tinturas que vimos en un paso a paso anterior, cómo las podemos elaborar. En este caso vamos a usar tintura de cuasi amarga, o palo amargo, le suelen llamar. Esta la vamos a hacer con alcohol del 96, puro, y la vamos a dejar en maceración unos 15 días. Vamos a utilizar también tintura de romero. Esta la vamos a hacer con alcohol del 70% y tintura de lavanda, que también se hace con el alcohol del 70%. Para la lavanda vamos a utilizar solo las flores. En el romero vamos a usar los palitos verdes. Vamos a hacer una combinación de tinturas madres y vamos a reforzar o incrementar la fuerza del preparado utilizando aceites esenciales. Vamos a usar aceites esenciales que sean particularmente buenos repeliendo insectos, en este caso los piojos, también se puede usar en caso de pulgas o garrapatas. Aceite esencial de lavanda, aceite esencial de romero y aceite esencial de árbol de té o tea tree. Bien, vamos a mezclar entonces, vamos a medir con un, puede ser una probeta así o puede ser un medidor de la cocina, las cantidades no tienen que ser muy exactas. Vamos a poner 60 mililitros de la tintura de cuasia. mililitros de tintura de lavanda y 25 mililitros de tintura de romero. Bien. Y finalmente vamos a agregar los aceites esenciales. Vamos a poner 10 gotas de aceite esencial de tea tree. Cinco gotas de aceite esencial de romero. Y 5 gotas de aceite esencial de lavanda. Mezclamos bien. Y ya está listo para envasar en un pote con spray. Este preparado, por estar hecho, elaborado con tinturas madres, dura aproximadamente 2 años. El modo de uso es, cuando hay una infección de piojos en la cabeza, se utiliza sobre el cabello húmedo y el cuero cabelludo mojado, se aplica con el spray directamente, se empapa toda la cabeza o se aplica con un algodoncito embebido puro, se deja una hora la cabeza tapada antes del lavado y después se complementa la acción con el peine fino para poder desprender liendres.
En el caso de que lo queramos usar como un repelente para antes de ir al colegio o situaciones en las que puede haber contagio, este extracto lo diluimos al 50% con agua, o sea, mitad extracto, mitad agua, y antes de ir al colegio o a lugares de contagio, rociamos el cabello para evitar que los piojos vuelvan a subir a la cabeza. Está listo nuestro preparado. Entonces es un extracto para pediculosis con extracto de acuacia, romero, lavanda y aceites esenciales de tea tree, lavanda y romero. ¿Volvemos? Sí, enseguida, obvio, agarra tu celular y pone Sustentar TV y ahí encontrás nuestra página web, nos encontrás en Instagram, en Twitter, en YouTube, nos encontrás en todos lados y nos podés empezar a seguir para tener toda la información que damos acá en el programa y algunos bonus tracks. Corte y ya volvemos. Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca, de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación. Con Juan Ojeda. Ellos son embajadores de este Social Lab. Es un programa muy interesante donde a partir de una impresora 3D hacen prótesis para gente que no tiene el recurso de comprar una prótesis completa. Vamos a hablar con Juan Ojeda de la Escuela Técnica número 1, que él nos cuenta cómo es el proyecto. Bienvenido a Sustentar. Ustedes de un proyecto que es de un trabajo que es nacional, que es de una fundación, se hicieron embajadores y empezaron a hacer prótesis para los chicos que les faltan algunas partes del cuerpo. Sí, a principios del año pasado nos hicimos embajadores de Atomic Lab para poder generar estas prótesis de miembros superiores a las personas que nacieron con alguna malformación o tuvieron algún tipo de accidente. ¿Estas prótesis se hacen con una impresora? ¿Es un proyecto de la escuela? Sí, fue un proyecto de la escuela. Ahora no somos alumnos, pero los continuamos en la escuela. Y se hacen con las impresoras en 3D, en un plástico biodegradable que es hipoalergénico. Qué loco, ¿no? Pensar que un pedazo de plástico le puede cambiar la vida a una persona. Sí, es algo muy bueno que ya está en las manos de muchas personas, de muchas escuelas. Que cualquiera puede poner el archivo de la prótesis, escalarlo e imprimirlo para que todas las personas que tuvieron algún tipo de accidente o algún tipo de malformación puedan obtener esta prótesis y cambiar su vida de manera gratuita. Y además, ustedes dejan su tiempo, dejan sus cosas para poder ayudar a toda esta gente con esto. Sí, en cierto sentido nos sacrificamos para hacer esto, pero es algo muy lindo y grato que en realidad tiene una devolución, no económica, pero sí emocional. Y aprenden, ¿no? Porque es una manera de hacer algo diferente. Aprendiste de anatomía, aprendiste de impresoras 3D, de un montón de cosas que te sirven para dar un segundo paso. Sí, la verdad que al principio, como todo, uno cuando arranca no sabe mucho, tiene los conocimientos que fue adquiriendo, pero es más un conocimiento mecánico que tan técnico en esta materia. Así que con Google todos podemos ser más. Todos podemos ser ingenieros en este momento. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.
Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. Con Gonzalo. Gonzalo está haciendo un proyecto que ya te vamos a ir contando. Se nos va para Misiones a la escuela, pero se sumó a la campaña de Dejala Limpia. Vos también te podés sumar mandándonos tu video por Instagram, por Twitter, por Facebook y pones: lo que tenés que hacer es concientizar a la gente a través de un video selfie muy cortito diciendo que en la naturaleza, vayas donde vayas, cuando te vas, dejala limpia. Bueno, y acá trabajando, obviamente que me sumo a la campaña Dejala Limpia. Cuando vayas a la playa, al mar, a la sierra, a la selva, llévate todos los residuos, ¿sí? Entre todos es muy importante entender que los ecosistemas están exhaustos. Debemos conservar y ser conscientes. Abrazos. Si vas al campo, a la plaza, a la playa, a la montaña o a cualquier otro lugar natural, cuando te vas, déjala limpia. Se nos acabó el programa. ¿Quieres más? Va a haber más. Y hay mucho más en nuestras redes sociales. ¿Cómo tenés que hacer? www.sustentartv.com. Esa es nuestra página web. Además, nos encontrás en YouTube, donde podés ver los programas. ¿Te perdiste un programa? Entra en YouTube y míralo. Y además podés ver los micros, los segmentos, todos chiquititos para que los puedas compartir en cualquier canal, ¿sí? Podés compartir, es todo libre para que cada vez más gente se sume a esta comunidad de cambios de hábitos. Gracias a la gente de Visage que semana a semana me peina. Dai, un beso enorme que me peinó en esta oportunidad. Muchas gracias a la gente de Floria que tiene estas remeras ya de nueva temporada, divinas. Muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente de Skin House que cuida mi piel. Y muchas gracias a la gente de Calas, ¿eh? Que me cuida el cuerpo con todos esos tratamientos con depilación definitiva, que es muy cómoda. Nos vamos la semana que viene. A partir de esta hora. ¿Dónde? Por este canal. Nos vemos. Obvio. Te espero, ¿eh? Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, Bahía Ambiental Zapem, Green Drinks Córdoba, Honorable Consejo Deliberantes de Bahía Blanca, Cooperativa Eléctrica de Torkinst. Fue una realización de Simulacro Producciones.